Después de las elecciones del pasado 1º de julho, posicionaram a la candidata Marta Erika Alonso como próxima governadora de Puebla, se convocou a una marcha através de redes sociais para denunciar um suposto fraude eleitoral. La manifestação foi coordenada por integrantes de diversas organizações, como Ciudadanos Liberando México, Autodefensas Electorales, Desarrollo Social Ciudadano Y, El Consejo del Pueblo e Izucarense, además de militantes del Movimiento Regeneración Nacional, Morena. La marcha estava convocada para este domingo 8 de julho às 10 horas em ponto horas em la zona del Paseo Bravo, conhecida como El Galito, y su destino era hacia el Zócalo de la capital poblana. Sin embargo, Tatiana Cloutier, quien se desempenhou como coordenadora de campana de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, anunciou em Twitter que la marcha se suspende. Tatiana Cloutier manifesto creer en la paz y en las autoridades, por que acute cremos en la paz suspendemos marcha domingo en. Por que acute cremos en la paz y suspendemos marcha domingo en. Em Twitter que la marcha de este domingo será suspendida, debido a supostas evidências de contratação de grupos de choque para generar violência, las direcciones nacional y estatal de Morena, em um acto de responsabilidade acordaram suspender la marcha convocada para el domingo 8 de julho às 11 horas. Isto ante las evidencias de la contratación por arroba Rafa Moreno Valle de grupos de choque para generar violencia ese día. Las direcciones nacional y estatal de Morena, en un acto de responsabilidad, acordaron suspender la marcha convocada para el domingo 8 de julio a las 11 horas. Isto ante las evidencias de la contratación por arroba Rafa Moreno Valle de grupos de choque para generar violencia ese día. Miguel Barbosa, arroba mbarbosão, July 6, 2018. Suspendemos la marcha porque somos prudentes y responsáveis frente a la seguridad y los poblanos. No vamos a permitir el fraude electoral, ganó la ciudadanía y defenderemos el voto popular. Smoke sheet.